Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Warframe. Hoy les traigo un video muy interesante sobre el comerciante del vacío. Hoy llega a consolas la rotación número 102 y a PC llega la rotación número 105. Vamos a ver qué tal se comporta el comerciante esta vez, ojalá se porte bien. Vamos a ver qué tal le fue al comerciante esta semana. Nada más llegar podemos ver que trajo otra parte del set de la Arconar Fantasma, en este caso el pecho, una reliquia Axia 5 que es de las Basto y de la Acabasto. La Sindana de Barokiter, el Glifo del Kabat y del Kubro. El set de fuego de 60-60. Recomiendo comprar los 4 si no los tienes. Dos Mods Prime, agarre rápido y mutación de munición de pistola. Yo dejaría pasar ambos. Scana Prisma, un arma muy buena para maestría y para usarla. Y la Gorgon Prisma, un arma muy buena para maestría. Dos skins para armas, tres decoraciones para sentinela y el set completo de Leos Prisma. Además de un potenciador de créditos y la arena de Inaros, por supuesto. Fue una semana bastante buena en realidad con Barokiter, bastante decente. Vimos que en PlayStation 4 no estuvo nada mal, gracias al set completo de los mods de fuego de 60-60 y las dos armas Prisma, la Gorgon y la Scana, junto con el potenciador de créditos. Ahora veamos qué tal le fue a los Tenno de PC. Como ya vimos, en PC también fue una semana bastante potente. Trajo el set de Cortante además de varios mods Prime. Recomiendo comprar casi todos ellos, principalmente los que marqué con un me gusta. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Y si es así, espero verlos de nuevo en el canal. ¡Adiós!